mis amores, bienvenidos a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen. Y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, en el video de hoy les voy a traer, o bueno, les traigo un maquillaje súper fácil, súper económico, con productos de farmacia que pueden realizar para estas festividades, Navidad, Año Nuevo y bueno, una que otro compromiso que se viene. Pues ya ven ustedes que el amigo secreto, que la reunión con el fulano, la reunión con el sutano. Nunca se terminan las reuniones en estas festividades. Así que bueno, mis amores, si ustedes quieren saber qué productos utilicé para hacerme este maquillaje súper fácil, súper sencillo y súper económico, vamos a comenzar. Ok, mis amores, lo primero que vamos a estar utilizando es este primer de aquí, que es de la marca de Revlon. Esto nos va a ayudar muchísimo para que nuestro maquillaje dure y dure y dure. Lo siguiente que vamos a estar utilizando es esta base, que es la de Physician Formula. Esta base es en el tono MW2. Este tono, pues, se me hace a mí que me queda bien ahorita en este tiempo que todo mi rostro se vuelve súper blanco. Vamos a estar utilizando este corrector de la marca de Maybelline, el que nos va a ayudar a cubrir estas terribles ojeras. Soy de las personas que tiene la piel muy blanca y se me marcan demasiado las ojeras. Aparte de eso, también cuando no uso corrector o no uso un primer aquí en la parte de arriba de mis, bueno, en los párpados de mis ojos, pues realmente siento que el maquillaje no se me ve bien. Vamos a aplicar en una forma de V aquí en las partes de nuestras ojeras. Ustedes pueden aplicar dependiendo también del contorno de su rostro. Yo voy a estar aplicando aquí. Aquí también voy a estar aplicando porque quiero hacer un ligero contorno mi rostro con tonos blancos o cremas. Y también quiero hacer un jugar un poquito con los colores, también con los bronzer, para así poder dar como mejor definir más mis facciones. No sé si me dejo entender, pero bueno, esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a estar difuminando con la misma esponjita y vamos a estar utilizando el mismo fix de Physician Formula. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es las cejas. A mí, la verdad, realmente no he encontrado un producto que 100% de farmacia como que le quede al 100 a mis cejas. Así que bueno, en ese paso les voy a quedar mal, mis amores, porque voy a estar utilizando esta pomada de Anastasia de el tono Deep Brown. Y pues si es que ustedes en caso no pueden o no les gusta utilizar pomadas, también pueden utilizar un lápiz delineador de cejas. También hay muchos lápices delineador de cejas de Maybelline, de CoverGirl, pero la verdad mis cejas son muy rebeldes, así que por eso siempre las ataco con esta de Anastasia. Esta pomada es mi favorita. Amores, vamos a estar utilizando para los ojos estas dos sombritas que son de la marca de Almay, que es esta, es en el tono, este es la 190 y esta es la 120. Esta es la 190. Discúlpenme que la luz está muy fuerte, a veces no se logra distinguir muy bien los colores, pero esta es la que voy a estar utilizando y la otra va a ser esta de aquí. Y todo eso, bueno, necesito mi espejo. Necesito comprarme un espejo más grande. Pero bueno, vamos a comenzar. Lo primero que voy a estar utilizando de esta, de la de aquí, de la 120, son los tonos más bajitos. Ustedes pueden ir intercalando los tonos del más bajo al más alto y lo voy a estar haciendo con una brochita así. Así que bueno,
vamos a estar, como les digo, primero vamos a ir empezando a darle uno como un fondo. Este nos va a servir para darle como la base a todo el maquillaje. Es como un tono de transición y este es el que vamos a estar utilizando de esta paletita. El siguiente tono que vamos a estar utilizando de esta paleta es este tono de aquí. No sé si es que debería abrirlo para que ustedes lo vean mejor. Lo que estamos tratando de hacer es ir marcando los tonos de transición para que el maquillaje se vea más bonito. Ok, bien, ahora vamos a estar utilizando estas sombritas de aquí que son en los tonos 190 que les dije. Vamos a estar utilizando este color ladrillo que es un poco más oscuro. Y siempre les recomiendo que cuando ustedes vayan a aplicar un tono, cuando agarren el tono, siempre sacudan muy bien sus pinceles o sus brochas. Porque esta es la única manera en la que vamos a poder tener un acabado como muy bueno. El siguiente tono que vamos a estar utilizando va a ser un tono muchísimo más oscuro. La paleta de aquí, que es de la marca de Morphe. Estos tonos de aquí van a ser cualquiera de los que ustedes ven aquí. Puede ser este tono súper oscuro o puede ser este que es un poquito más claro. Eso ya depende de gustos y de cómo ustedes quieren que se vea el maquillaje. Lo que vamos a hacer ahorita es que con la ayuda de un pincel súper plano y nuestro corrector, voy a estar utilizando el de Maybelline, voy a marcar un poquito la cuenca, bueno, no la cuenca, sino el párpado móvil, lo voy a marcar solamente en la parte interna. Y vamos a estar utilizando este tono de la Almay, el 120. Vamos a estar utilizando este que es como con escarchitas. Y mis amores, para mis ojos voy a estar utilizando estas pestañas postizas de Ardell. Bueno, mientras se secan nuestras pestañas, voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de la marca de Maybelline. Para el contorno vamos a estar utilizando este bronzer que es de la marca de Maybelline y es el Fit Me en el tono 355. Es un tono muy oscuro. Me gusta marcar muchísimo mis pómulos, mi contorno, así que por eso es que utilizo este color. Voy a estar utilizando el mismo bronzer para dar un poquito de contorno a mi nariz. De iluminador voy a estar utilizando este de la marca de Wet n Wild y este es en el tono 800. No sé si es que lo alcancen a ver o lo logren ver, espero que sí. Y bueno, mis amores, espero les haya gustado muchísimo este video. Hace años, luz, no grababa un video de maquillaje. No sé por qué, en qué estaba pensando. Pero bueno, como ven, tenemos set nuevo. Y eso también como que me incentivó un poquito más a grabarles como este tipo de videos. Pero bueno, espero les haya gustado. No se olviden suscribirse aquí abajo. Hay un botoncito rojo y es totalmente gratis. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Si estás suscrita, no te olvides de darle click a esa campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video.
Estoy súper activa en Instagram, siempre les digo, vayan a seguirme por ahí. Últimamente estoy posteando muchas fotos, eso me hace muy feliz porque a veces me da un ataque que dejo todo olvidado, pero bueno, ahí vamos mis amores. Las quiero muchísimo, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Besos, bye.